Muchas gracias por estar con nosotros en su programa Reingeniería Mental, Reprograma tu mente y transforma tu vida. Mi nombre es Alejandro Aguirre, quien les da la cordial bienvenida. Síganos a través de las redes sociales, síganos en Facebook Live y en YouTube todos los martes de 2 a 3 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos. El día de hoy estamos comenzando un nuevo programa transmitido al aire para todo el mundo. Y pues hoy vamos a hablar del fracaso, amigos, las causas principales del fracaso. Tenemos un una invitada especial que vamos a presentar más adelante. Así que me gustaría agradecer a cada una de las personas que nos sintonizan en diferentes países a través de este medio. Gracias por enviarnos sus sugerencias y comentarios acerca del programa y los temas que estamos compartiendo con ustedes. No se les olvide mandarnos sus correos electrónicos o mandarnos un mensaje privado con todas las sugerencias que ustedes tengan para que este programa mejore. Queremos darle las gracias también a la editorial Alejandro C. Aguirre, quien nos está dando el patrocinio para este programa, y a cada una de las personas que han confiado en nosotros, a nuestros escritores y a nuestras autoras que están en diferentes puntos de Estados Unidos y en México y en otros países. Gracias a cada uno de ustedes por confiar en nosotros. De parte de todo nuestro equipo editorial, les damos las gracias. Y pues bueno, amigos, tenemos una serie de diferentes sorpresas para ustedes el día de hoy y también queremos agradecer a cada uno de los miembros del equipo editorial, que hacen posible que los sueños de otras personas se lleven a cabo, tanto a nuestras editoras como a nuestros ilustradores, programadores, entre otros más. A cada uno de ustedes queremos darle las gracias por todo su apoyo y profesionalismo para que todo lo que estamos haciendo se lleve de una manera muy profesional y pueda llegar a manos del lector de la misma manera. Gracias. Y pues bueno, vamos a comenzar primeramente hablando de las causas principales del fracaso. Hablamos muchas veces del éxito y el éxito se interpreta de diferente manera. Cada ser humano interpreta el éxito de la manera en que lo concibe. Para algunas personas el éxito pudiera ser comprar una casa, comprar una, un automóvil, eh, graduarse de la universidad, que sus hijos vayan a la escuela o que tengan una carrera universitaria. Para otros lograr 100 mil dólares, un millón de dólares, entre otras muchísimas cosas más. Sin embargo, si el éxito lo define cada uno de los seres humanos de acuerdo a lo que conciben sus pensamientos, ¿qué es el fracaso? El fracaso es lo que se antepone al éxito. De hecho, el fracaso es uno de los caminos más seguros para llegar al éxito. Suena un poco controversial, pero quien evita el fracaso evita el éxito, porque es el camino que todos tenemos que seguir para llegar al éxito, a las metas o los sueños que nosotros queremos lograr. Eh, Winston Churchill solía decir que el fracaso es solamente una puerta para que nosotros podamos llegar al éxito. Entonces, reafirmando esto, amigos, uh, el escritor inglés Charles Dickens afirmó, Cada fracaso enseña al hombre lo que necesita aprender. Es así, la vida es una gran maestra de la cual tenemos que aprender todos los días de las grandes lecciones que nos da. Por eso debemos de estar muy conscientes de que cada adversidad o fracaso que llega a nuestras vidas tiene una semilla equivalente o mayor de éxito, así como lo afirmaba el doctor Napoleon Hill en su libro Piense y Hágase Rico. De hecho, hoy vamos a hablar de ese libro. Piense y Hágase Rico es una de las obras que ha inspirado e impulsado a millones de personas en todo el mundo desde que fue publicado en el año de 1937. Este libro ha vendido más de 40 millones de copias en todo el mundo y ha sido traducido en diferentes idiomas. Obviamente, el Dr. Hill tuvo que dedicar tres cuartas partes de su vida haciendo entrevistas a personas muy prominentes en diferentes áreas del saber humano, como por ejemplo Tomás Alba Edison, Henry Ford, King Gillette, la familia Morgan, la familia Rockefeller, entre otras personalidades más. Pero también él tuvo el gusto de entrevistar a 25.000 personas que se les consideraba fracasadas en aquel entonces. Entonces, a través de las entrevistas que el doctor Gil pudo hacer, él se pudo dar cuenta que había un factor común del cual todas estas personas se identificaban con el fracaso y de las cuales dedujo algunas de las cualidades o algunas de las características o puntos importantes que él pudo encontrar después de hacer este examen minucioso con todas estas personas, además de lo que dedujo entrevistando a 500 personas muy prominentes y muy reconocidas como las que acabé de mencionar. Así que vamos a comenzar. ¿Qué fue lo que llevó a grandes personalidades de la historia a inmortalizar sus nombres y dejar un legado para la humanidad? El tan deseado cambio en la vida de aquellas personas que han logrado un alto nivel de éxito se ha desarrollado después de atravesar alguna crisis en la cual son presentados a su otro yo. Hemos estado hablando del ego en programas anteriores. Entonces el otro yo es el otro que está cuando nos podemos mirar al espejo y vemos a esa otra persona que está ahí oculta, esa persona que a veces nos susurra al oído y nos dice que no se puede. Vamos a ver algunos ejemplos muy claros de grandes personalidades que lograron lo que deseaban en la vida después de pasar ciertas, ciertas situaciones o después de considerarse fracasados o verse tumbados por las adversidades a las cuales se enfrentaron. Por ejemplo, hemos oído hablar de Beethoven, quien compuso increíbles melodías musicales. Beethoven, si nos podemos dar cuenta, era sordo, su padre era alcohólico y pues él tuvo una niñez muy dura. También tenemos a O. Henry, como nos dice el doctor Hill en su libro, pasó de ser un pobre delincuente sumergido en la desgracia hasta que descubrió el genio que dormía en él después de permanecer encerrado en una celda de la prisión de Columbus, Ohio, hasta convertirse en un gran autor de libros. También tenemos a Milton, quien era ciego. Tenemos a Moisés, que tartamudeaba. Y pues tenemos un ejemplo muy notable que hemos escuchado en algunos libros también, que fue Helen Keller. Helen Keller al poco tiempo después de nacer se quedó ciega, sorda y muda. A pesar de vivir por esos impedimentos físicos, su nombre retumba hasta el día de hoy por su inspiradora historia de vida. Nos demostró que nadie es derrotado hasta que la derrota se acepta como una realidad óiganlo bien hasta que la derrota se acepta como una realidad amigos es cierto y es así cuando nosotros aceptamos la derrota como una realidad inmediatamente le damos a un mensaje a nuestro subconsciente, el cual lo acepta como tal en los programas anteriores hemos venido hablando de la mente consciente y la parte subconsciente. la mente consciente es la que razona, pero la subconsciente no todo lo que le administremos o suministremos lo recibe como tal y entonces lo interpreta o lo materializa o lo cristaliza. También tenemos a John Bunyan, escribió el libro El progreso del peregrino, uno de los mejores libros ingleses, tras estar severamente castigado a causa de sus puntos de vista sobre la religión. Fíjense bien cuántas adversidades y cuántos fracasos tuvieron que pasar estas personas para lograr lo que querían. También tenemos a Charles Dickens, quien inició pegando etiquetas en botes de crema para calzado. La tragedia de su primer amor le llegó en lo más profundo del alma, que lo llevó a convertirse en uno de los más reconocidos escritores y autores del mundo. Aquella tragedia produjo a David Copperfield, entre otras más. También tenemos a Robert Burns, como nos afirma el doctor Hill. Era un humilde campesino sin estudios escolares de ninguna clase y que incluso su vida fue desordenada. Fue borracho y parecía que estaba condenado a la pobreza. Pero nuestro, pero nuestro mundo vive mejor gracias a que este hombre compuso hermosas poesías donde transmitió sus bellos pensamientos y así arrancó un espino y plantó una rosa en su lugar afirmaciones que nos hace el doctor hill fíjense qué interesante esto es esto amigos cuando hablamos del fracaso nos imaginamos lo peor de la vida las cosas más negativas pero es la mejor manera de aprender algo por eso debemos de despertar como lo hemos venido mencionando en otros programas cuando hablamos del despertar de conciencia cada vez que nosotros nos vamos concientizando más de la vida vamos entendiendo el porqué de que estamos aquí en esta experiencia en este plano físico. Y el porqué de que nos suceden diferentes situaciones que las vemos muy duras en algunas ocasiones, como la pérdida de un ser querido, como eh, la pérdida de ciertos bienes materiales, que el ser humano últimamente ha estado muy apegado a las cosas materiales, entre otros fracasos o tragedias más. Pero cuando nosotros empezamos a despertar conciencia, comenzamos a entender que cada una de las situaciones a las cuales nos enfrentamos nos traen una gran lección de la cual debemos de aprender y superar, amigos, sobre todo. Eh, todo todos ellos soñaron en grande y definieron una realidad concreta. Y es así como ellos lograron lo que querían entre muchas otras personalidades más como el expresidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, quien nació en la pobreza y pues tuvo una niñez también muy difícil, pero después de eso se ha convertido en uno de los presidentes más grandes de Estados Unidos. Así que amigos, pues bien, no será inútil también recordar que un gran número de individualidades humanas han sabido elevarse a las más sublimes alturas del pensamiento después de atravesar ciertas adversidades o situaciones o circunstancias o problemas, como se les suele llamar, y en algunos casos también muchos fracasos. Me bastará citar algunas grandes personalidades, como lo es o fue Sócrates, Platón, Pitágoras, Espinoza, Kant, Herbert Spencer, Hegel, en los dominios de la filosofía. También tenemos a Victor Hugo, a Shakespeare, a Goethe, Dante en las obras literarias. Tenemos también a Rubens, Rafael y Miguel Ángel en el arte representativo. También tenemos a Chopin, a Rossini, Verdi, Gounod, Beethoven y Wagner en el arte musical. También tenemos a Pasteur a Newton y a Galileo en la ciencia. Y también tenemos a Mazzini, a George Washington y Bruno Menor entre los grandes caracteres. Y no podemos olvidar también a San Vicente de Paul, a un San Francisco de Asís en la esfera del amor universal. Todas estas personalidades han dejado un legado para la humanidad, pero después de atravesar ciertas adversidades o fracasos, así como también podemos mencionar a la Madre Teresa de Calcuta o a Mahatma Gandhi, quienes bien sabemos no tenían ningún bien material. Por ejemplo, Gandhi no tenía ropa, no tenía casa, no tenía comida, pero llegó a influenciar a muchísimas personas con su pensamiento. La Madre Teresa de Calcuta, por su amor al prójimo y el servicio a la humanidad, logró ayudar a muchas personas y, de hecho, ella dejó también un gran legado para la humanidad, amigos. Todas estas personas tuvieron que pasar por ciertas situaciones de las cuales tuvieron que afrontar en algún momento de su vida cuando se encararon a su otro yo. Ese otro yo que hablamos forma parte de nuestro ego, nuestro superego, el hipercrítico, el que nos dice cosas que a veces no nos gusta escuchar. Porque recordemos amigos, todos somos seres espirituales viviendo una experiencia en este mundo terrenal, en el cual venimos a un planeta de expiación y prueba. Cuando digo expiación y prueba me refiero a que vamos a encontrar todas las cosas que podamos imaginar en este planeta. Por eso nos pasan cosas todos los días y miramos y escuchamos situaciones muy desagradables, catástrofes naturales, muchas situaciones que se están llevando a cabo en el mundo y algunas ni nos enteramos, porque eso es lo que pasa. Pero eso forma parte de la vida y la vida consiste en eso. Estamos en épocas de vivir momentos difíciles, pero tampoco podemos ser vulnerables a todo. Tenemos que ser fuertes y desarrollar ciertas características o virtudes para mejorarnos y entonces aceptar la vida que nosotros decidimos tomar. Porque antes de venir aquí a este plano físico, nosotros firmamos un contrato en el cual se nos estaba diciendo que todo lo que íbamos a vivir aquí era lo que nosotros estábamos aceptando y como tal lo íbamos a superar. Ahora, me parece que ante todas estas personas que podemos eh, notar, Todas ellas vivieron pues situaciones muy difíciles, muy apretadas. Pero ante tanta profundidad del pensamiento, tal esplendor de estos genios, es notable por su fuerza de voluntad y persistencia, dos cualidades muy necesarias para poder lograr todo lo que queramos en la vida y sobrellevar y superar lo que es el fracaso y las adversidades. La persistencia y la fuerza de voluntad, el poder del amor la fe y la esperanza por lo que estas personas hacían. Eso fue lo que los llevó a lograr lo que tanto deseaban después de atravesar las situaciones adversas a las que se enfrentaron. Y también se convirtieron en personas resilientes. En los programas anteriores también hemos venido hablando de lo que es la resiliencia. Para las personas que no conocen este término, la resiliencia es una habilidad que todos podemos desarrollar después de superar ciertas situaciones adversas en nuestra vida. En el libro del doctor Pierce que mencioné anteriormente, mientras unos se quiebran, otros rebotan, él nos habla acerca de la resiliencia y nos dice que todos podemos convertirnos en personas resilientes, es decir, no dejar que las situaciones negativas en nuestra vida nos dejen tirados en el piso, porque caerse no es malo, todos podemos caer por las situaciones que a veces pasamos, podemos quedar en el piso, pero lo interesante de eso no es quedar en el piso, sino es levantarse, aprender a levantarse después de cada caída. Y hay muchos preceptos bíblicos que ilustran esto. Hay un precepto que dice sencillamente que si te caes siete veces, levántate ocho. Pero para eso debemos de estar muy conscientes y claros de que las adversidades y el fracaso son situaciones que todos tenemos que pasar. Porque no hay ningún ser en el mundo que no haya pasado por alguna situación incómoda o de ese índole. Todos pasamos por ciertas situaciones. Lo importante de esto es aceptarlas y ahora vamos a ver la definición de lo que es el fracaso. Vamos a entrar un poco más a profundidad del tema para conocer qué es el fracaso. Vamos a ver de dónde viene esta palabra. El sustantivo es masculino. Este término nos dice el diccionario que hace alusión a un desacierto a un malogro, frustración o de algún resultado y efecto de tipo adverso de una empresa o negocio, hecho, suceso o acontecimiento de una, de una manera inopinado, accidental, impensado, súbito, casual y repentino. También nos dice que esto significa ruina, desolación, desgracia, insolvencia y decadencia, de algo con rompimiento y estruendo amigos si ¿Sí se dan cuenta la definición muchas veces cuando nosotros no entendemos las palabras las mal interpretamos y entonces las tergiversamos y eso a veces nos lleva mucho a lo que es la mala comunicación por eso en los seminarios conferencias cursos y talleres que dictamos les compartimos a las personas que es muy importante que cuando nosotros leamos, cuando estudiemos o cuando escuchemos alguna palabra que no sabemos su significado, que inmediatamente recurramos a un diccionario o a una enciclopedia, para que podamos saber cuál es el significado de esa palabra y obviamente lo que significa, para que nosotros podamos entonces interpretarla y adaptarla a nuestro vocabulario y a nuestro estilo de vida. Ahora, este vocabulario en su etimología procede del verbo neutro intransitivo que es fracasar. Eso significa el fracaso, amigos. Todo lo adverso, digámoslo, al éxito, la situación que tengamos que superar para llegar al éxito. Sin embargo, como lo mencioné al principio, también el éxito tiene que ver con ello y están entrelazados, una parte con la otra. El éxito, vamos a ver qué es el éxito brevemente. La palabra éxito, de acuerdo a lo que nos dice el diccionario, viene del latín exitus, salida los ingleses la adoptaron como exit en latín también significa término fin incerto exito victoria eso es un ejemplo siendo incierto el resultado de la victoria siendo incierto el resultado de la victoria esa es una de las definiciones del éxito sin embargo nosotros hemos venido compartiendo ya en otros programas y en cada uno de los libros que hemos publicado que el éxito cada persona lo define de acuerdo a su concepción o cómo lo concibe. Pero también el éxito pudiera ser espiritual, amigos. Hay muchas personas que desarrollan cierta espiritualidad y eso es suficiente para que ellas puedan estar más conscientes de lo que son, lo que tienen y viven una vida muy feliz. Sin embargo, también sabemos y conocemos muchos ejemplos de personas altamente exitosas en los ámbitos laborales en los cuales han logrado adquirir un sinfín de bienes materiales y pues ciertos reconocimientos por la sociedad. Pero desafortunadamente viven infelices y desgraciados. Y algunos se quitan la vida. Pero ¿por qué pasará eso? Si se supone que el éxito es lograr lo que queremos en la vida. Sí, claro que sí. Sin embargo, el doctor Hill y Napoleon Hill en el libro de la actitud mental positiva nos hablan acerca del éxito y una de las máximas, así lo considero yo, más prominentes que existe de esta definición, es, una, es una, máxima, una máxima universal que ellos comparten que dice: el éxito es lograr todo lo que te propongas en la vida. Es decir, lo que usted se proponga en la vida, sin violar las leyes de Dios ni los derechos de sus semejantes. Eso es bien importante. Lograr todo lo que queremos en la vida, pero sin violar las leyes de Dios ni los derechos de nuestros semejantes. Y eso es una de las cosas también importantes que nosotros, como seres humanos, debemos poner en práctica. Porque muchas veces, cuando pensamos en éxito, nos enfocamos en adquirir muchas cosas y descuidamos otras. Como por ejemplo, algo que es invaluable e irreemplazable: nuestra familia o nuestros seres queridos. Por querer lograr tener dinero, comprar una casa, comprar un automóvil, descuidamos lo más importante que tenemos y entonces de ahí viene después una racha de fracaso. Porque el fracaso es temporal, amigos. Es temporal, todo depende de la determinación. De la persistencia y la fuerza de voluntad de cada persona, permanecer en el piso o seguir adelante. Ya más adelante vamos a hablar de las causas principales del fracaso y les voy a mencionar algunas que el doctor Gil nos comparte en ese maravilloso libro de Piense y Hágase Rico. De hecho, les sugiero que lo lean y lo estudien, sobre todo, y lo mediten como el doctor lo sugiere, porque es muy importante entender los conceptos de una persona quien fue muy versado en su tema y que conoció a grandes personalidades y de las cuales aprendió, y de ahí fue como definió su filosofía personal de éxito. Así que amigos, vamos a pasar ya directamente a hablar de estas causas del fracaso. En breve me están diciendo aquí que nos vamos a ir a una pausa comercial, sin embargo, vamos a ver aquí a, a, a los saluditos que tenemos aquí para las personas que nos están siguiendo. Queremos saludar a todas las personas que nos siguen y que nos escriben de diferentes partes de Estados Unidos, de México y otros países. Gracias una vez más a cada uno de ustedes. Y para las personas que van a escuchar o ver este programa después, también les quiero decir que nos pueden seguir en YouTube. Una vez que el programa se, se termina de transmitir a través de este medio, ustedes pueden seguirnos a través de YouTube. Alejandro C. Aguirre, búsquenos así, denle like y ahí pueden ver todos los videos de todas las temáticas que hemos venido tratando en estos últimos meses. Así que amigos, vamos a tomarnos un tiempo breve y regreso en unos momentos con el programa de reingeniería mental y vamos a hablar de las causas principales del fracaso. ¿Lista? ¿Quieres entrar ahora o quieres entrar después? Regresamos a Reingeniería Mental, Reprograma tu mente y transforma tu vida. Pues bueno amigos, estamos hablando acerca de las causas principales del fracaso. Y ya tengo aquí a mi invitada especial el día de hoy, quien es escritora de dos libros, Lo que callamos como mujeres, parte 1 y parte 2. Y también ella nos ayuda en la parte de redacción, en la editorial, eh, también lo que es la parte de la promoción y también... Es la persona encargada de coordinar los eventos que ahora estamos realizando en Estados Unidos, tanto en Chicago como en California. Dana Morales, buenas tardes, Dana, bienvenida. Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, espero que estén bien. Buenas tardes, Dana, bienvenida. Y pues, Dana, ya estamos adelantaditos hablando un poco del fracaso y qué bueno que llegaste. Y pues, Dana, antes de seguir brevemente, me imagino que tienes algunos saluditos, ¿verdad, ahí, Por favor. Sí, claro que sí, tenemos a nuestra querida auxiliadora Medina, saludos, eh, Xiomara. Tony Morales, gracias Alejandro, besos y abrazos, bendiciones. Tenemos a nuestra querida Santa Rodríguez, saludos desde New Jersey, Downtown, um, Edgar dos Santos, Motivación, excelente trabajo, amigo. Y pues um, nuestra querida auxiliadora, excelente mensaje. También tenemos a Cecilia Castellán, um, ella eh, nos saluda desde Nueva York, uh, Brooklyn, New York, y algunas otras, tenemos a nuestra querida Magda. De Chicago, este, nuestra dama de hierro, claro que sí, saludos. Eh, tenemos a nuestro querido Iván Saldaña. Mucho gusto, Iván, gusto, este, saber de ti. Y bueno, creo que hay más personas que se conectarán y se estarán conectando más adelante. Saludos cordiales y un fuerte abrazo desde Brooklyn, New York y Nueva Jersey. Gracias, Dana. Bueno, bueno, gracias a cada uno de ustedes por estar ahí, amigos, y prestarnos un poquito de su tiempo para escucharnos y compartir estos temas de interés social. Bueno, Dana, antes de seguir con las causas principales del fracaso, cuéntanos brevemente cómo fue tu experiencia, ya que subimos que la semana pasada estuviste en el Consulado de México compartiendo tus libros. Ah, pues fue muy bonito, Alejandro. Este Fue mi primera vez, como se los he dejado saber, nunca he compartido con el Consulado mexicano. Una experiencia muy bonita, ya que ellos organizaron esto debido a lo que fue um, en memoria a, la, um, a lo de la violencia doméstica. Okay. Entonces, pues el programa se llamó um, cultura arte y cultura de sobrevivencia, entonces, este no me recuerdo muy bien el nombre, perdón, eh, pero bueno, lo importante fue es que ellos apoyan a todas estas mujeres que son sobrevivientes de violencia doméstica y que pues gracias, yo digo, estabas hablando del fracaso y el tema de hoy es el fracaso, gracias a esta experiencia o fracaso, ellas han han llegado a ser unas mujeres resilientes y que tienen su propio negocio y ellas ahora este pues viven de su propio negocio vendiendo algunos algunas cosas artesanales eh, que hacen con sus propias manos um, también otras mujeres que hacen comida muy típica de nuestro país o de eh, Honduras o de um, um, República Dominicana o que hacen dulces muy típicos de nuestro país pues fue una experiencia muy bonita el saber que eh, en este caso el Consulado Mexicano está apoyando y sé que hay más organizaciones que siguen apoyando y creo que tenemos más planes para seguir apoyando. Excelente, Dana, gracias. Pues como se dan cuenta, Dana lo acaba de decir, hay muchas personas, si se dan cuenta. Desde el inicio, como lo dije, no somos los únicos, todos hemos pasado por ciertas situaciones. Así que el fracaso no lo veamos de una manera negativa, amigos. Es un gran maestro que hay que aprender a sobrellevar y sobre todo superar. Ahora, las causas principales del fracaso que el doctor Hill nos comparte y también en base a nuestra experiencia, hay un listado grande. Así que vamos a avanzar con algunas cuantas porque también tenemos información respecto a las giras. El primero es antecedentes hereditarios desfavorables. Es decir, cuando hablamos de antecedentes hereditarios desfavorables, puede ser algún tipo de anomalía, de imperfección, de mal logro, por ejemplo, fisiológico del cuerpo. Aunque, sin embargo, tenemos casos como, por ejemplo, de Eric, que también es un escritor y motivador, que él nació, de hecho, con los oídos eh, cerrados, como él dice, eh, y pues nació con un muñón nada más, una parte del brazo, el otro brazo no lo tiene, y así maneja. Entonces, no fue ni, ni un impedimento que él escribiera un libro y que él ahora esté dando conferencias. Entonces el doctor Hinn no los menciona como una de las características del fracaso. También tenemos la número dos, que es este lo que es la falta de un propósito definido en la vida. Y creo que esta es una de las más importantes. Que no define con claridad de pensamiento y exactitud lo que quiere, es muy difícil que avance, porque mientras haya toda esa neblina. O, o toda esa, digamos, ese torrente de pensamientos en nuestra mente y no estén, digamos, de una u otra manera organizados para que lo que nosotros queremos, entonces no podemos avanzar. Y eso es uno de los trabajos que hacemos nosotros, tanto como conferencistas y como escritores, organizar las ideas que vienen de los pensamientos y entonces definir lo que queremos. Y hemos hablado de eso, de hecho, cuando estaba Israel, hablábamos con él acerca de eso, los pasos para lograr lo que queremos. ¿Cuál es el número tres, Dana? Um, la falta de combinación. De ambición para elevarse sobre la mediocridad. La bueno, falta de ambición. Sí, bueno, yo creo que todo el mundo somos ambiciosos, como tú ya lo has dicho. Eh, a veces he escuchado esa frase de que Ay, yo no soy ambiciosa. Todo el mundo somos ambiciosos porque tenemos una ambición en la vida, obviamente en el, en el ámbito o del lado positivo. Para llegar a hacer algo. Tienes ambición, como te escuché ya en el programa, de que quiero, no sé, 10 millones de dólares, quiero mi carro nuevo, quiero una casa, quiero que mis hijos sean unas personas que eh, sobresalgan en sus estudios, pues es una ambición positiva. So, so. Sí. Yo creo que hay una manera también de decirlo, ¿verdad?, que hay una ambición sana y una no tan sana. Sí. ¿Verdad? Y todo depende de cada uno de ustedes, pero bueno, eso ustedes lo definen, amigos. Nosotros estamos ilustrando un tema en base también a lo que lo dice una persona muy experta y conocedora de este tema, que en este caso fue el doctor Hill. Eh, también tenemos lo que es la educación insuficiente. Bueno, de eso de la educación insuficiente tenemos muchos casos, y creo que basta con entender que la palabra educación viene del latín educare, que significa sacar dentro de hacia afuera. Entonces, una persona bien educada es aquella, como lo mencioné en la definición del éxito, que ha aprendido a lograr todo lo que quiere en la vida sin violar los derechos de sus semejantes, ni los de Dios, las leyes de Dios. Entonces, creo que en este mundo donde vivimos actualmente con toda la información que existe, eh, es más fácil educarse, educarse en casa, en el tiempo libre que uno tiene, y los que están en las escuelas también. Entonces, Pudiera ser una causa, pero a la vez también es una manera también de poder inspirarse para educarse a sí mismo. Exacto. Porque, bueno, disculpa que interrumpa, pero hay muchas personas que prejuzgan o te juzgan por el simple hecho de que estás haciendo algo y no tienes un título académico. Entonces yo pienso que un título, un título académico, perdón, no te, no te es suficiente para lograr lo que tú quieres, o tampoco es un impedimento para lograr lo que tú quieres ser. Claro, amigos, eso es cierto. De hecho pues muchas de las personas que hemos visto últimamente y que se han vuelto millonarias económicamente son personas que no han terminado su universidad. Claro. Podemos hablar de Steve Jobs, de Mark Zuckerberg, entre otras personalidades más. Y bueno, ya que traes esto, siempre he estado pensando en lo que es nuestra este, autora, Teresa Tlapa. De Teresa Tlapa, es, sí. este, Estaba leyendo parte de su libro y pues conocerla más a fondo. Es una persona que de verdad me llena de inspiración porque, como ya lo dijimos, con o sin título, pues ha hecho lo que ha he hecho y ha sido una persona muy fuerte y resiliente. So. Creo que mis respetos hacia ella. En todos tus autores y escritores que has tenido en tu editorial, ella es una de las que me llena de mucha inspiración. La, admira, sí, la admiro sí, totalmente. Muy inspiradora. De hecho, todos, todos. Y necesitamos de todos, porque también las personas que obtienen un título es muy bueno. Porque tenemos quien nos apoya a educar a nuestros hijos claro. en las escuelas. Claro que sí, Dana. También tenemos lo que es la falta de autodisciplina. Y esto es una de las cosas muy importantes. Quien no se disciplina sencillamente no tiene control mental, no tiene autocontrol de sí mismo. Y eso es bien importante, tener autocontrol. Entonces la disciplina forma parte de los hábitos. Y ya hemos hablado de los hábitos, cómo se forjan en la vida de un ser humano. Usualmente son 21 días, puede ser un hábito positivo o negativo, digámoslo así. Pero la disciplina es importante para todo. Más importante que la inteligencia, como lo dice el proverbio japonés y tenemos por otro lado la mala salud como lo mencionamos en lo que es las deficiencias digamos así patológicas o fisiológicas y eh, la mala salud es un factor también que nosotros debemos considerar por eso cuando hablamos de las cinco esferas de la vida hablamos de que la salud es una de las esferas más importantes que tenemos los seres humanos y nos, nos referimos a la salud integral ok y de ahí nos vamos a la... Influencia de un ambiente desfavorable durante la infancia. Bueno, pues ya lo hemos venido hablando también, ¿no? Eh, es que tiene que ver mucho también. Siempre meto la violencia intrafamiliar o la violencia doméstica, pero desde pequeñitos, para cuando llegamos a ser adultos, yo creo que influye mucho lo que hemos vivido en nuestra infancia, desde nuestra familia. Entonces, o como padres... Yo creo que tenemos esa guía para educar y forjarles a nuestros hijos el autoconocimiento, tanto como el amor propio, para que ellos sigan adelante sin ningún, sin ningún temor. Obviamente hay temores buenos y malos, como ya lo he escuchado con otras compañeras conferencistas, pero pues eh, crecer sin temor yo creo que es algo que te llevará al éxito también, sin temor a, a, al fracaso, como yo lo había dicho, porque el que no fracasa no gana. Sí, de hecho también hay personas que tienen miedo al éxito, a lograr ciertas uh -huh. cosas en la vida. Pero bueno, como lo dice Bob Proctor, tenemos que aprender a, a utilizar el temor de manera muy positiva e inteligente, ¿ok? Uh -huh. Ahora tenemos también lo que es la dilación. Y la dilación tiene que ver con la postergación. Dilación quiere decir eso, dilatar. Que si vas a hacer algo. Entonces no lo cumples o lo pospones así sencillamente. Y creo que muchos de nosotros conocemos personas que dilatan mucho las cosas. Por lo mismo, de que donde viene la dilación, de hecho la hermana gemela de la dilación es la indecisión. Y obviamente el padre de estas dos es el miedo. Okay, okay. Bueno, vamos a ir a la siguiente. Para avanzar, tenemos, ¿cuál es la siguiente? La falta de persistencia otra de las lo que había al principio. Sí, pues bueno, debemos de ser persistentes en todo lo que tengamos, como ya lo habías dicho, lo que la mente lo crea lo puede lograr, persistir a pesar de las negatividades o de personas negativas que nos rodean, independientemente del tiempo y todo lo que la vida nos ponga o persistir yo creo que es eh, la clave, es la llave o la clave de uno de llegar al éxito. Sí, claro, y haciendo referencia a lo que dijimos anteriormente de los títulos académicos, eh, Magdalena Márquez, una de nuestras autoras, La dama de hierro desde Chicago nos dice Exacto. que los títulos universitarios no representan completamente el éxito, pero son necesarios y dependiendo cómo uno los utilice. Exacto. Exactamente, gracias este Magdalena, y pues también lo que Adana acaba de decir, la falta de persistencia, y eso lo hablé al principio cuando hablé de la voluntad y la persistencia. Y pues estas características las tenemos que desarrollar, pero primero tenemos que conocernos. De ahí nos vamos a la personalidad negativa y pues bueno, basta solamente con entender, como lo dice el doctor Daniel Amén en sus libros, que son libros de neurociencia, amigos, que les sugiero leer, cambia tu cerebro, cambia tu vida, es el primero que deben de leer todos. Yo ya lo leí, por eso lo digo. Pero entendamos que todos concebimos pensamientos negativos todos los días, un gran porcentaje, alto el porcentaje, sí. y entran como flechas que no las vemos. Entonces basta entender que las personas que nos rodean muchas veces eh, recogen esas vibraciones de pensamiento, se influencian y se desarrollan en su mente y entonces vienen con la primera persona que se encuentren y se desquitan y se ponen de mal humor y otras cosas más. Eso es normal. Por eso tenemos que ayudarlos. A esas personas que son muy negativas, hay que ayudarlas. Primero escuchándolas y también, vamos a hablar más adelante, cuando son ya muy nocivas, ya hay que alejarnos de ellas también. Okay. Viene la siguiente. Falta del dominio en el terreno sexual. Recuerdas ah. ¿Te que hablaba de eso contigo una es, vez sí. y lo comentaba yo con las líderes, por ejemplo, de otras organizaciones que hemos entrenado en ventas, que hay que aprender a transmutar la emoción sexual, amigos. Además de lo que es el amor, la fe y el idilio, la emoción sexual es una de las más poderosas, como el doctor Gil lo afirma, y hay que aprender a transmutar esa energía sexual, es decir, a canalizarla. No les estoy diciendo que no tengan intimidad. No, hay que saber utilizarla de manera concreta, porque eso es lo que han utilizado los grandes genios que mencioné al principio. Sí. A encauzar, uh -huh. porque de una u otra manera esa energía tiene que salir. Claro que sí. A mí tenemos el. Y Ingo ingobernable deseo de obtener algo por nada. Ah, ah, es bueno. otro. <laughs> ya hemos escuchado es eso, difícil. ¿no? <laughs> sí, son algo, bueno, no sé cómo explicarlo, solo sé que es algo que nos afecta para llegar al éxito, sinceramente. Um, ese deseo de a veces, eh, de estar en algo que no nos va a beneficiar, de pero independientemente de que sabemos que no nos está beneficiando, seguimos estando ahí y, y, y llegamos a culpar, en este caso si es tu pareja o alguien sentimental, llegamos a culpar a esa persona, pero no nos estamos dando cuenta que el problema o el, la persona que tiene que tomar en el, una decisión es uno mismo para decir no más y tengo que seguir adelante porque no dependo de ninguna persona, no dependo de ningún trabajo o no depende prácticamente no depende uno de nadie más que de uno mismo. Sí y pues para aquellas personas que piensan que las cosas fáciles en la vida llegan así, no, las cosas difíciles llegan fáciles no es así. Las cosas que de verdad valen la pena hacer, como decía Andrew Carnegie, en sí son las que tenemos que esmerarnos y esforzarnos por lograrlas. Y muchas veces queremos obtener algo sin hacer nada. Y así no funciona esto. De ahí tenemos también lo que es la falta de una fuerza de decisión bien definida, como lo hablé, la indecisión. La indecisión y la dilación van de la mano y pues una persona que no toma decisiones es básicamente una persona insegura de sí misma. Si usted es de esas personas, le sugerimos leer el libro de Piensa y hágase rico de entrada y manténgalo de cajón. ¿Ok? Porque si usted, digámoslo así ha deambulado por la vida, intentando muchos proyectos y sigue buscando y sigue buscando, lo cual no es malo porque tarde o temprano va a encontrar algo que le guste o con lo cual se identifique, que en este caso lo definen como pasión, eh, usted va a lograr lo que quiere. Pero sin embargo, durante ese proceso es importante definir eso y entonces no estar postergando y tomar decisiones firmes y dedicarse a una cosa. Eso le digo a todos nuestros autores, que hagan sus compañías, que hagan, que hagan sus propias corporaciones y que trabajen para sí mismos y que ayuden a otras personas a crear también eso. Creo que es una de las cosas bien importantes. Y de ahí, viendo el tiempo, Dana, vamos a mencionar tres más y nos vamos entonces a los anuncios. ¿Te parece? Perfecto, me, me parece la idea. Bueno, um, tenemos también que es um, uno o más de los seis temores básicos. Ay, los conociste ¿Con cuando tomaste el curso de reingeniería mental, los seis el fantasmas miedo. del miedo. Um, ¿Te acuerdas? El miedo a la pobreza, el miedo a la crítica, a la, crítica a la mala salud, al desamor, y... a la muerte, a la vejez y está una séptima que es a la falta de libertad. ¿Te acuerdas? Sí. Um, bueno, no sé, este, yo creo que todo el mundo tenemos esos miedos excepto hay uno que no le tengo miedo, que es a la muerte. <laughs> a la crítica sí. Eh, en un principio, pues bueno, yo creo que cuando estamos tratando de hacer algo diferente a, a lo que es el corriente, la corriente de todos los seres humanos, algo diferente, entonces siempre te van a criticar, pero pues esas críticas, como ya lo hemos dicho, son críticas que nos van a ayudar a reforzarnos más como personas y a completar nuestro propósito que tenemos. Sí. Correcto, Dana. Bueno. Pues esos fantasmas también, vamos a ir hablando de todo eso, amigos, poco a poco. El tiempo que nos dan para este programa es solamente 60 minutos. Entonces tratamos de explicar lo mejor que nosotros podemos y está a nuestro alcance y obviamente hacemos los programas de manera genérica para que ustedes vayan obteniendo la información y por eso les sugerimos seguirnos también en YouTube y en todas las redes sociales. Ahora vamos a mencionar dos más y me gustaría que mencionemos el que te había mencionado al principio, pero otro de los que están aquí que también es muy importante, que es la errónea elección de compañía para el matrimonio. Errónea elección de compañía para el matrimonio. Y lo hemos visto en muchos casos. Gente famosa. Que están con sus parejas y de momento se separan. Ya sé que su interés fue intelectual, económico, etcétera, como se describe en el seminario de Creando Amor, que todo tiene un interés de por medio. Entonces, estas personas se separaron por eso, porque llegó un momento que se dieron cuenta que no estaban con la persona adecuada. Y eso pasa mucho y más, más para las personas que emprenden nuevos proyectos se dan cuenta que están con una persona que tal vez tienen, tienen hasta años ya, a veces 30, 40, 50 años. Yo he escuchado casos de personas que se han separado. Y no los estamos incitando a eso, amigos, <laughs> sino que queremos que ustedes sí. sepan que a veces al no conocer, digámoslo, básicamente a la persona con la que estamos, eh, saber un poquito de su historial, de sus antecedentes, y entonces si nosotros no lo hacemos, vienen estas consecuencias por lógica. Y eso lo hablamos con el señor Torres, el doctor Amén también lo dice, que es importante saber con quién estás, conocer sus antecedentes, sus vicios, sus malas mañas, lo bueno que tiene todo, para que entonces tú definas si vas a estar o estás con la persona correcta. Y a mí me pasó, obviamente, personalmente. Por eso se los comento eh, con mucha soltura. Y Dana, ¿tú qué opinas de eso? ah Bueno, pues que tienes mucha razón, lo que acabas de decir, este, pues sí, eso es, eso es muy... Entonces es algo muy profundo que se puede tocar, pero tienes mucha razón, como lo dices, también te pasó, también tuve una experiencia um, que a veces estamos con, unas con alguna persona que queremos emprender algo diferente, más sin embargo no concuerda con su forma de pensar o su visión, entonces pues eso nos prohíbe llegar a ser... Algo diferente o cumplir nuestras metas. Sí, y fíjate, algo que suena así muy irónico cuando decimos que uno duerme con el enemigo. Se dice cuando se duerme con uno mismo, porque uno mismo es el que se limita. Sí. La pareja muchas veces también te limita, por eso esto es una de las causas principales del fracaso. Y una de las más reconocidas, porque conozco mucha gente, de hecho gran, gran cantidad de mujeres está en el libro que tú estás leyendo de la esposa sí. de Robert Kiyosaki. Bastante. Hay mucho muchos quebrantamientos de, digámoslo así, de, de parejas, de matrimonios. Por esa simple razón, de que no coinciden, de que no están de acuerdo y mejor cada uno se va por su lado. Así sí. que hay que saber elegir con mucha prudencia, con mucha sabiduría y entonces determinar lo que vamos a hacer juntos, porque yo creo que estando con una persona ya por el resto de tu vida que tú hayas decidido es para que juntos caminen. Sí, y No importa que uno sea panadero y la otra sea maestra, no importa. Cuando hay amor, el amor los lleva lejos, pero se dice que cuando el hambre entra por la puerta, por la, el amor sale, sale por, la la por la ventana. No, pero recalcando eh, lo que dices es que eh, uno está con alguien independientemente y que duerme con el enemigo, bueno, más bien, pues sí, el enemigo es uno, porque uno tiene el derecho y el poder de decir sigo con tal persona o no sigo con ella. Sí. Entonces uno, uno es dueño de sí mismo, de sus propios. Um, de, de sus propias decisiones. Así mismo. Bueno, amigos, y vamos a dejarlos con la última causa principal del fracaso que ustedes pueden encontrar en el libro de Piense y Hágase Rico y algunas de las obras que hemos publicado también de reingeniería mental. La excesiva prudencia nos marca aquí. Eh, es bueno ser prudente, es muy importante ser prudente, pero a la vez, por ejemplo, en el caso de los negocios y las ventas, a veces hay que ser un poquito imprudente. ¿Ok? <laughs> sí. Hay que ser paciente, pero también. A veces hay que como soltarnos un poquito, y eso lo, lo manejamos en estos temas. Entonces la prudencia es buena, pero también de momento tenemos que brincarnos la barda. Así que vamos ahora, antes de seguir con esto, ¿tienes algunos saludos más, Dana? Um, sí, compartir, claro por favor? que sí, bueno, tenemos a Zuley Zuleyín, Gómez Medina, y pues bueno, nada más. Edgar, Edgar Dos Santos, ya lo había dicho, pues... Creo que hasta ahora son las mismas personas que nos han sintonizado y se han tomado su parte de su valioso tiempo para escucharnos. Bien, Dana, muchas gracias. Bueno, amigos, pues antes de continuar con los anuncios, les quiero compartir algo, como lo dije al principio, la fuerza de voluntad, la persistencia y la perseverancia se deben de desarrollar. Entonces la perseverancia es muy notoria en esto y vamos a seguir aquí unos pasos que nos sugiere el doctor Napoleon Hill. El primero para cultivar la perseverancia es tener un propósito definido y apoyado por el, el ardiente deseo de cumplirlo, lo que mencionamos, el deseo de logro. De hecho, esa es la primera consecución que él comparte en ese libro. Y como parte número dos tenemos un plan definido y expresado por su continua acción. Una vez que lo concebimos, lo tenemos ya claro, entonces podemos llevarlo a la acción. Y el número tres, y es bien importante este, me encanta una mentalidad que aleje de sí todas las influencias negativas, incluyendo las sugerencias negativas de los parientes, amigos o amistades superficiales. Ahí sí viene, hay que mantener alejado un poquito acerca de eso. Y de hecho, este, eh, hay varios libros que hablan acerca de la gente tóxica. Entonces, uh, hay que alejarnos también de esas personas porque a veces nos hace muy complicada la existencia. Y el número cuatro para desarrollar la perseverancia o cultivarla. Es una alianza amistosa con una o más personas que le estimulen a uno a seguir adelante con tal plan y con tal propósito. Un mastermind, como dice el doctor Hill. Y Dana, pasamos a lo, a lo que son los anuncios, por favor. Um, claro que sí. Dame un segundo. Bueno, tenemos la presentación del libro Luz de Esperanza. Este libro es uno de los libros que hemos venido ya mencionando, de hecho, pues el, la joven autora estuvo con nosotros aquí en el pasado programa, vino con la comadre y también estuvo este, la señora María Medina, y ella va a presentar su libro el día sábado 15 de diciembre, de 4 a 7 de la noche. Eh, la dirección nos dice que está confirmando la dirección. Al parecer cambiaron de lugar, ¿verdad? Ah, sí, sí se cambió y creo que está en progreso con la dirección, que espero ya se reafirme a más tardar mañana para que si sí, todos los que ya se hayan comprado sus boletos o estén pensando asistir, tengan más claro la dirección. Perfecto. Eh, Cualquier cosa pueden comunicarse directamente. Um, con Teresa Tlapa. Y el número de ella es, el número de ella, un segundito. Directamente Problemas con técnicas. Dana Morales, oh, Comun sí, comuníquese con ella al 347-465-9446 y también un día después bueno. tenemos la presentación del poemario El Palacio de Cristal claro que, que estaba sí. hablando con la señora Medina en la mañana y pues esto se va a presentar en Manhattan o en Nueva York. El día domingo 16 de diciembre, de 3 a 6 de la tarde, en la iglesia de Sion, Saints Peter Church, en el 619 de Lexington Avenue, New York, New York. El código postal es 122. Y para hacer sus reservaciones, llámenla al 646-796-0653. Y de ahí nos vamos a la gira Inspiracional Chicago 2019, Dan. Ah, sí, claro que sí. Ahí sí estoy más al tanto. Y bueno, nos, est nos estaremos viajando a Chicago el jueves 7 de marzo del 2019. Eh, y bueno, tenemos como um, asistente ejecutiva, su servidor, obviamente, el señor Alejandro Aguirre. Y tenemos como nuestra promotora por ahí, Elizabeth Ducker. Y nuestra anfitriona, como siempre, por segunda vez, Minerva Melquiades. Estaremos. Eh, presentando el mismo um, jueves 7 de marzo el seminario de cómo escribir un libro y psicocoaching editorial de 5 a 9 de la noche. Su inversión es de tan solo 199, así que pueden empezar a hacer sus reservaciones um, al 347-206-0550. Y también con Elizabeth uh, Ducker. Después pasaremos al viernes que tenemos eh, otro, seminario. otro seminario que es de la, del mismo horario, de 5 a 9 de la noche. Y el sábado tendremos un seminario técnicas para hablar en público y persuadir a la gente de 10 de la mañana a 3 de la tarde. La inversión igual es de 199 dólares. Y. Más tarde tendremos la presentación del libro Fortaleza inque Inquebrantable de nuestra autora Janet Hernández que estará de 5 de la tarde a 9 de la noche. Inversión 35 dólares. In incluye un ap aperitivo y el libro. Um, y el domingo tendremos la presentación Las reglas de la vida por nuestro autor Iván González. Sí. Eh, perdón, Iván Saldaña y Mujer Oscura usada de la autora Tony Xiomara de 5 a 9 de la noche eh, inversión es de 50 dólares incluye cena y un libro y bueno con eso estamos cerrando nuestra gira inspiracional en Chicago y bueno, más información pueden contactarme directamente al 347 0550 una vez más y con nuestra querida Elizabeth Ducker 224-548-1517 que se les, se les proveerá exactamente la información y horarios en caso de que haya un error técnico ahora mismo. So, por teléfono se les contactará mejor o por vía mensaje de texto o email. Muy bien, Dana, gracias. Los amigos ya tienen toda la información, también a los números y a la publicidad que aparece en pantalla. Ahí están los flyers o los banners. Pueden contactarnos directamente, mándenos un mensaje para hacer su reservación. Y también vamos a estar en Los Ángeles, California, en el 2019, del 11 al 18 de marzo. Estamos trabajando en el itinerario. Tan pronto lo tengamos, se los vamos a dejar saber. Así que, California, prepárense que vamos a estar allá con ustedes. Y para todas aquellas personas, así como nuestras invitadas de honor que tuvimos la semana pasada, estén interesadas en publicar un libro, llámenos a los números telefónicos que aparecen en pantalla y a la información que está allí. Para que podamos ayudarles, nosotros trabajamos aquí en Estados, en Estados Unidos y en México y pues estamos ayudando a muchas personas a desarrollar sus libros en diferentes temáticas, considerando lo que es la poesía, lo que es eh, también los libros de autoayuda que son muy primordiales, los libros infantiles, la novela, etcétera. Entonces, amigos, pueden comunicarse con nosotros para aquellas personas que estén interesadas en publicar un libro a los números telefónicos y a la información que aparece en pantalla. Pues bueno, Dana, llegamos ya a la parte final. Se nos fue una hora muy rápido. Sí, claro que sí, una hora es poco, pero bueno, poco es mejor que nada. <laughs> eh, compartir con todos ustedes, pues no sé, eh, de mi parte, pues muchas gracias por tomarse su tiempo. Um, sé que el tiempo de cada uno de ustedes es muy valioso, pero es muy importante a veces escuchar a diferentes personas y que traemos diferentes um, temas que son muy importantes y son la base para nuestro diario vivir. Alejandro, muchas gracias por darme la oportunidad de haber estado aquí y se me olvidó saludar a, a tus invitadas de la semana pasada. Hicieron un excelente programa, a pesar de que no estuve aquí, estuve observándolas. Um, bueno, espero que sigan participando y, bueno, abrazos. Como siempre lo digo, abrazos de osos, saludos cordiales desde Brooklyn, New York. Way. Gracias, Dana. Y pues saludos una vez más a cada uno de ustedes que nos están mirando y escuchando y a las personas que lo van a hacer después, ya que sabemos que muchas personas miran el programa porque en este momento están trabajando, desarrollando ciertas actividades. Así que muchas gracias por acompañarnos en Reingeniería Mental, Reprograma tu mente y Transforma tu vida. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes en este mismo medio a las 2 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos. También puedes seguirnos a través de Facebook, YouTube y en todas las redes sociales y en nuestro sitio web www.alejandrociaguirre.com. Y también nos pueden contactar directamente para toda la información que les acabamos de brindar al 917 0233 y al 347 206 -0550. Y volvemos la próxima semana, Dana. Seguimos hablando del fracaso, ¿te parece? Perfecto. Es un tema que deberemos de profundizar un poquito más y entender Perfecto. para evitarlo y llegar a lo que es la sus metas. Perfecto, Dana. Pues muchísimas gracias, amigos. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.